intentar la altura de 2.18 metros. Las corredoras van a tirar la carrera de 800 metros, la partida 800. Dos vueltas a la pista, rápida Carmen Serrano a buscar la delantera. Carmen Serrano del Interamericana, 150 metros por carril, la muchacha a buscar ahora pista libre. Carmen en la delantera de la Interamericana. Su compañera Diana García, segunda. Whitehead se prepara para su brinco. Gracias, compañero. Vamos a disfrutar el brinco de Whitehead, de su intento. Segundo intento del norteamericano del Turabo. Ahí va. Alto. Bien alto, Whitehead. Vamos con la carrera de nuevo. Sí, Carmen Serrano al frente, ¿no? Carmen Serrano. De Arecibo. La arecibeña del Poli, Carmen Serrano al frente. Ya ganó ayer un evento. Esta muchacha creo que está casada y todo, ¿no? Al frente, Diana García, también del Poli, afuera, luchando la segunda posición. Primera vuelta en 62 segundos, un minuto con dos. Van bastante bien, esto deberían hacer alrededor de 2:10, 2:11, si mantienen el ritmo. Pero sí, creo que no, creo que se tiraron demasiado. Aunque veo a Carmen todavía bastante recuperada. Sheila George, Igualesca Ramos de la UPI, tercera y cuarta. Van muy bien, van muy bien. Pueden hasta hacer 2:10 y quién sabe si bajar. Bueno, vamos a ver. Sheila empujando. Y el segundo, tercero y cuarto es vital para esta discusión. Carmen al frente. Sheila le está jorando cuando restan 200 metros. Sheila afuera. Se está emparejando, ¿no? Arrancó Carmen nuevamente. Vamos a los últimos 125 metros. Pasó al tercero, Gualesca. Gualesca y Diana a luchar el tercero. Sheila y Carmen al frente. El Poli al frente. La Yupi 2 y 3. Diana en el cuarto. Carmen Serrano al frente. Vuelve Sheila George. Carmen al frente. Sheila empujando. Carmen al frente. Sheila sigue empujando. Podría haber sorpresa, Víctor. Sheila George perdió el segundo. Fuera Gualesca. Las mató a las dos. Gualesca Ramos, Sheila George acaban de producir una de las mayores sorpresas en muchos años en la live. Muy bien preparada que están esas muchachas. Yo le tomé 2:12.4 extraoficialmente. Ahí vamos a ver nuevamente la repetición. Entró al frente Carmen. Sheila afuera. Cuando restan 90 metros, Carmen lucía ganadora. Sin embargo, Sheila se entregó por completo. Carmen en los últimos metros, Sheila la empujó, le dio alcance cuando restaban 20 metros. Carmen no puso resistencia. Y Gualesca afuera le pasó a las dos por el lado en los últimos metros. Gualesca Ramos, la gran sorpresa de las justas. Sheila.